Hola, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto, Sí, se bueno. escucha. Sí, ahí aparece Jimena Nichelman, pero soy. Nada, no sé, está el Zoom de mi hija, así que. No, me molesté en cambiarlo. No, no, no es su segundo nombre, por casualidad, ¿no? No, es mi nombre de guerra, nada. No tendría ningún problema, pero no. A ver, que si lo podía cambiar, nada, no creo. Ah, nada, no. Bueno, vamos con esto. Bueno, hoy es una clase de repaso de algunos puntos. De ahí me dijeron la bolilla, bueno, en fin, la última de la bolilla 17, y lo que tiene que ver con privilegios y liquidación. Yo estuve un poco viendo ahí que habían bajado una clase de Florencia Guiarte de privilegios, preferencias y privilegios. También sobre la liquidación. Y para la parte más doctrinaria que tiene, que puede tener alguna complejidad, es lo que tiene que ver todo con las acciones de la responsabilidad, el 173, 174, y la acción social, la responsabilidad, la del 176, que la ley concursal no la regula, simplemente advierte el cambio de legitimación en cuanto a quién el que la puede formular. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda en cuanto a estos puntos, si han formulado alguna, pero si tienen alguna inquietud, qué sé yo, me la manifiestan ahí a viva voz y vemos cómo la podemos responder. Si no, por ahí yo les quisiera, ahí más allá de que hay ya, ¿no? Hay buen material. Qué sé yo, no sé, se me ocurre ahora como para que esto sirva de algo, decirle, hablar por ahí de las acciones de responsabilidad, que lo veo lo más final. Lo otro es bien derecho vigente, ustedes tienen que tener ahí la pirámide en cuanto a las preferencias, en cuanto a la concurrencia sobre los privilegios, podemos mencionarlo, y en cuanto a la etapa de liquidación, la etapa ya reglamentarista que tiene la ley, tiene unos plazos y demás, la verdad que son en el plazo los 17 de los 3 meses, con 90 días, uno puede, y con todas las sanciones que eso prevé, uno lo ve que ha caído prácticamente en desuetudo. En el día a día de la Administración de Justicia, eso no conozco ningún caso, hace muchos años que hago concurso, 20, no conozco ningún caso que se haya cumplido el plazo. Pero bueno, eso es bien reglamentarista, no sé si tiene alguna duda, lo hablamos. Y si no, así arbitrariamente, yo decido. Qué sé yo, hablar de estos puntos muy brevemente, porque ahí tienen un buen material, un Zoom de Horacio. Yo por ahí voy a hacer a destacar algunas cosas por lo que el que no ha accedido a ese Zoom, que no se ha molestado en escucharlo, y tiene otra biografía, porque acá hay un encuadre académico que es muy particular, muy especial de la Cátedra de Derecho Concursal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cuando nosotros decimos que lo que son acciones de reintegro o acciones de recomposición, y que las primeras, las acciones de reintegro, están vinculadas a todo lo que sea el régimen del desapoderamiento, es decir, a la violación al régimen del desapoderamiento pleno de la quiebra, y que cuando se vulnera este régimen de posibilidad de administrar y disponer, lo que se prevé es una acción de inoponibilidad, eso es una acción de reintegro y que tiene que ver con actos, las acciones de reintegro tienen que ver con actos que son posteriores a la sentencia de quiebra, esto no lo van a contar en otra literatura concursal nacional. Y esto la cátedra lo distingue de las acciones de recomposición, las acciones de recomposición sí son actos jurídicos, siempre hablamos, a veces he escuchado que ustedes dicen hechos o eventos, ¿sí? Siempre lo que se declara inoponible, responsable, lo que se sanciona son actos jurídicos. Puede ser muy dañoso para la sociedad, para el que está concursada, no sé, un accidente, un incendio, pero eso es un hecho que no tiene consecuencias jurídicas de lo que estamos hablando. Entonces es algo elemental, pero sépanlo, distínganlo, porque uno cuando lo escucha es como que es el ABC eso. Pero siempre son actos jurídicos. Bueno, en el caso de las acciones de recompositoria, son actos jurídicos que ocurren con anterioridad a la sentencia de quiebra. Inclusive las acciones de responsabilidad con anterioridad, hasta un año antes
de la cesación de pago. Fíjense ustedes todo el plazo de retroacción. Es decir, este tipo de acciones de recompositorias, como son las acciones de responsabilidad, los representantes o terceros, se puede retrotraer no ya con el periodo de sospecha que tenía una limitación de 2 años desde la sentencia de quiebra o desde la demanda de concurso preventivo cuando estábamos en un supuesto de quiebra indirecta, sino que este puede ser hasta el año, hasta un año antes de que se establece como el estado de cesación de pago. Y ustedes tienen que distinguir que el periodo de sospecha tiene un límite de retroacción, pero el estado de cesación de pago puede ser que se haya iniciado con muchos antes anteriores a la sentencia de quiebra o a la demanda de concurso preventivo. Entonces, como primera, como primera clase de repaso, decía, tengan en cuenta que nosotros en la cátedra dividimos en acciones recompositorias, es decir, que el patrimonio, porque la idea es que el patrimonio tenga la fuerza en cuanto a los activos que lo componen y en cuanto a la legitimidad del pasivo, en cuanto a la transparencia, honestidad de ese patrimonio cuando se generó el estado de cesación de pago. Y en el caso de la acción de responsabilidad, hasta un año antes. Perdón. Y fíjense ustedes, la cara. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, todas pueden hacer. Decime. Perdón que le interrumpa. No. Tengo una duda con respecto a lo que explicó recién de las acciones de reintegro. Lo que no me queda claro es que usted habló de actos posteriores a la sentencia de quiebra que pueden ser declarados con la inoponibilidad, pero no me queda claro porque yo había entendido que en las clases, digamos, para declarar la inoponibilidad o alguna acción de ineficacia tenía que estar, digamos, dentro del periodo de sospecha. Y, digamos, esos actos no abarcarían el periodo de sospecha, ¿no? No me queda claro. No, está bien, porque ahí lo que yo no expliqué entonces bien es la diferencia que hay entre acciones de reintegro y acciones de recomposición. Las acciones de inoponibilidad que son de reintegro son todo cada vez que se vulnera el desapoderamiento. Vos viste que el desapoderamiento es que el fallido no puede administrar ni disponer de sus bienes. Entonces vos decís, la respuesta que vos me tenés que dar es, che, ¿y si lo hace? Si dispone de sus bienes, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la sanción que prevé la ley? Es una sanción de inoponibilidad. Es una sanción de inoponibilidad. Esto está previsto en el 109, segundo párrafo, que dice, los actos realizados por el fallido sobre los bienes desapoderados, además como los pagos que hiciera o recibiere, son ineficaces, son inoponibles. 109, segundo párrafo. La declaración de ineficacia es declarada, esto no es que yo, no se me ocurre un sinónimo, sino que así es la ley, Made in Argentina, de conformidad con el artículo 119, último párrafo. Esto no es 119, sino que es 118, esto es inoponible de pleno derecho, no se requiere una tramitación, hay un error de la remisión, como está establecido unánimemente por la doctrina. Entonces, cuando yo digo acciones de reintegro, y son acciones de inoponibilidad, en el caso de lo que vos decís, hay inoponibilidad con posterioridad a la sentencia de quiebra. Lo que no hay es acciones de inoponibilidad por conocimiento del estado de cesación de pago, que es así, son las del 119 y que son todos los actos anteriores a la sentencia de quiebra, tiene que estar los presupuestos para que se dé uno de los presupuestos que esté la sentencia de quiebra, que el acto haya sido realizado durante el periodo de sospecha hasta la sentencia de quiebra. Puede ser de pleno derecho, si es un acto a título gratuito, es decir, lo que menciona el 118, o los que violan el tratamiento igualitario de los acreedores, o el pago anticipado, es decir, los tres casos taxativos que nombra el 118, esos son inoponibles de pleno derecho. El juzgado, la ley, presume juris tantum de que son actos perjudiciales, y vos no podés decir que no son perjudiciales porque pagó anticipadamente una deuda, está violando el tratamiento igualitario, esos son inoponibles de pleno derecho. Esa inoponibilidad de pleno derecho del 118 es una acción recompositoria. Está atacando o cuestionando, sancionando actos realizados con anterioridad a la sentencia de quiebra. Los actos, las acciones de reintegro, son aquellos actos que han sido dañinos, perjudiciales para el patrimonio cesante, en este caso desapoderado, puntualmente cuál una, la del 119, la del 109, que remite erróneamente al 119, debe entenderse último párrafo del 118. Esto es declaración de pleno derecho. No es una acción que requiera tramitación. Y otra que más complicada es la acción de los representantes,
ya el 173, segundo párrafo, porque sanciona también a los actos que han realizado los terceros, es decir, los cómplices, que han sido con un agravamiento de la situación de insolvencia, una situación perjudicial para el patrimonio falencial, que también sanciona, aunque sean posteriores a la sentencia de quiebra. Sería como una acción, un híbrido, tenemos una acción de reintegro y recomposición. Pero esto que es bien doctrinar y bien especial y bien peculiar de la cátedra de concurso anunciado de Mar del Plata, ustedes no lo van a encontrar en otro lado. Eso vale advertirlo. Por supuesto que no existe ningún precedente que nosotros le hayamos puesto mal o hayamos desaprobado a un alumno que no sabe esto, que no sabe esta, qué sé yo, presentación académica o clasificación académica de las acciones. Claramente no, pero bueno, como primera aclaración. Si no hay otra pregunta, otra cuestión que se me ocurre respecto a esas acciones es que lo que tiene el 173, algunas cosas en que a veces tengo a mí mi experiencia ahí tomando examen que ustedes por ahí han pifiado, es no determinar el ámbito de aplicación, confundir el ámbito de aplicación, los sujetos alcanzados, factor de atribución, legitimados activos. Y eso tiene que ver con, y además la conducta sancionada, que las conductas sancionadas están ahí, es un esquema específico que está en la ley. Esto, por ejemplo, la acción de responsabilidad, el 173, inciso primero, que es producir, permitir, facilitar o agravar la situación de insolvencia. Son esos verbos específicos, no es otro tipo de verbo. Las acciones de responsabilidad tenemos que... O sea, ustedes las acciones de inoponibilidad la vieron. No es una canción de repaso, que son las del 118 y 119, donde un acto es perjudicial y se le queda inoponible. Es decir, que el concurso, así como forma figurada, va a actuar como si ese acto no tuviera efecto. Se vendió una propiedad, esa propiedad se fue declarada inoponible porque realizada en el periodo de sospecha, el patrimonio desapoderado es el que es titular, la persona fallida. Como este acto es inoponible, la propiedad, no es nulo el acto, la titularidad dominial está en cabeza del tercero, pero como este acto es inoponible, el concurso va a actuar como si esto no tuviera efecto. Es decir, lo va a desapoderar, lo va a incautar, lo va a liquidar y se va a distribuir la liquidación entre los acreedores. Esto es bien concreto. Así. ¿En qué es inoponible? En esto. Actuamos como si estuviera en cabeza del concursado. Bien. Cuando hablamos de la acción de responsabilidad, acá no estamos declarando la inoponibilidad, la ineficacia o la nulidad o la inexistencia. Lo que estamos diciendo específicamente es que nos tiene que reparar los daños. En el caso de los terceros, además de reparar los daños, tiene unas sanciones más graves, que hay cierta doctrina que la tacha de inconstitucionalidad. Porque no puede reclamar ningún derecho en el concurso. Es decir, aunque tuviera un derecho legítimo, lo sanciona con que no solo debe reparar los daños, sino, es decir, una acción de reparación, una acción de indemnización. Si fuera un daño sin prejuicio, tal cual. Los daños que ha causado a la sociedad o al sujeto concursado. Son acciones de responsabilidad. La clasificación que tiene son los representantes, y ahí la ley menciona, representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocios. Los representantes, le preguntamos, ¿cuáles son? Y ustedes por allí dicen el gerente de una sociedad. No, el presidente del directorio, que son representantes de la sociedad. El socio gerente representa a la SRL. El presidente del directorio representa una anónima. Son representantes. ¿Están alcanzados acá? No están alcanzados acá. Porque eso están alcanzados por una acción que es más amplia, que tiene un factor de atribución más laxo, no está determinado por la culpa, y que son las acciones del 175. Que solamente le cambia, sustituye los legitimados. La sociedad por el síndico, la ley concursal, no la regula. Hay que ir a la ley de sociedades. Artículo 58, 54, 2. 76, 77, 78, en fin. Materia bien del derecho de sociedad, las acciones responsables de la sociedad. Acá lo que decimos entonces, que cuando decimos el 173 que son representantes, es representante mandatario con representación o lo que fuera, representante, estamos diciendo convencional o representante legal, ¿no? Los tutores, los curadores, qué sé yo. Cualquier representación
que no sea una representación orgánica, porque si es una representación orgánica, es decir, el representante de la sociedad, no está alcanzado por estas acciones, está alcanzado por la acción del 175, que es mucho más amplia. ¿Está bien? La única aclaración así. Respecto a lo que podemos destacar, bueno, las acciones que están grabadas, ya sabemos, son producido, facilitado, permitido, agravado, la situación de insolvencia del deudor. Lo que tienen que hacer todas esas acciones es reparar los daños, ya dijimos. El objeto y fin de estas acciones son la reparación de los daños. Que este acto provocó la insolvencia. Si fuera así, que directamente, que dijo produjo la insolvencia, supóngase que fuera el verbo más grave, la producción de la insolvencia, por el otro facilitó, permitió, es decir, que hubo una acción de omisión, tendrá un porcentaje de responsabilidad, en el otro la agravó, pero ya la situación era compleja, pero acá si fuera que la produjo, tiene que reparar, y la reparación, ¿cuál va a ser el límite? El límite va a ser el pasivo falencial, porque él fue el que produjo la situación de insolvencia. Él, conjuntamente con el fallido. Es una acción que no se requiere complicidad. La única aclaración que puedo hacer es que el factor de atribución es dolo. Y esto tiene que ver con que, fíjense ustedes, que los actos que quedan alcanzados no son los que se realizan, no son actos que son concomitantes o dentro del estado de cesación de pago, sino que son, se pueden realizar actos que son con anterioridad hasta un año antes que se produjo la cesación de pagos, hasta que se determinó el inicio de la cesación de pagos, hasta un año antes. Genera incertidumbre en el tráfico jurídico, inseguridad, sin duda. Bueno, acá están sancionando el dolo, y si se quiere el fraude. Es un factor de atribución criminal, por decirlo así. Esa es una acción de responsabilidad. ¿Incluye dolo eventual también? Sí, la que quieran, y no escuché el otro. Sí, ¿cuál es? Por ejemplo, en el 773. Sí. Tiene que haber un daño a los acreedores, es decir, si un representante, por ejemplo, provocó un daño, ¿no? Actuó con dolo y eso le causó un daño a los acreedores, pero la fallida tiene suficiente activo como para pagar a los acreedores y no se produce el daño, en ese caso le cabría la responsabilidad. Qué buena pregunta que lo haces, porque eso vos estarías planteando como que no habría daño, el acto no habría sido dañoso, porque de todas maneras el activo es más grande que el pasivo. Es válido. Entonces, que habría como. Le alcanzó para pagar, digamos. Claro, exacto. Sí, lo entendí. Entienda lo que dice ella. Che, acá el activo era mucho más grande que el pasivo verificado, así que más allá de que el acto haya podido ser dañoso, porque agravó la situación de insolvencia, bueno, la agravó, pero no resultó insuficiente. Bueno, es válido decir, si lo planteamos así, esquemáticamente, la acción no sería dañosa, no habría nada que reparar, porque si realizó un acto que no agravó, no permitió, no facilitó o no produjo la situación de insolvencia, no sería una acción, por más que sea, es como que sería una acción que genera responsabilidad con dolo, pero infructuosa. No consiguió los resultados. No consiguió los resultados. Exacto. O si vos me decís, porque acá lo que estamos diciendo es, por ejemplo, el ocultamiento de un bien. El ocultamiento de un bien, qué sé yo, ahí Garaguzo pone, no sé, cuando se escondió el Mercedes, Susana Jiménez, no sé, en un galpón, en un campo. Está haciendo referencia al ocultamiento de un bien. Pero si vos decís, acá hubo un ocultamiento de un bien porque salió el patrimonio o por la causa que fuera, pero el patrimonio es tan grande que igual alcanza para cubrir el pasivo falencial. Bueno, acá esa acción, que puede haber sido con dolo, no generó daño. Siempre tiene que haber daño. Sin daño no hay reparación. Y estas son acciones de resarcitorias. Esto no se sanciona por sancionar. Si no hay daño, y el daño es específico, acá tiene que haber agravado, producido, facilitado o permitido la situación de insolvencia patrimonial. Y la situación de insolvencia es el estado de cesación de pago. Es válido que vos dijeras. Entonces sería que sí. Porque
Sí, que si pudo pagarle a los acreedores, no le cabe la responsabilidad. Así sería. Claro. Sí, no sé si decirlo así. Yo diría, si la acción no agravó, facilitó, permitió, vos podés demostrar, vos te tendrías que defender así. Vos sos el abogado de la que te estamos haciendo la demanda de acciones de responsabilidad del representante. Y vos decís, che, yo el acto que hice con dolo no agravó, no permitió, no facilitó, ni produjo la situación de insolvencia. Bueno, ninguna no caso. Concreta, ni más grave que la permitió, ni siquiera la agravó. No la agravó porque igual el activo cubre. Bueno, eso no es una sanción en abstracto. Porque como son acciones resarcitorias, dentro de los presupuestos de las acciones resarcitorias tenemos relación de causalidad, factor de atribución y el resultado. Y el resultado tiene que ser dañoso. Si el resultado no es dañoso, no. Y después no es respecto al daño a los acreedores, es el daño a la sociedad concursada o al concursado. El daño a los acreedores va a ser indirecto por haber agravado la situación de insolvencia. No es un daño que afecta, porque vos cuando me dijiste ahí, la primera aclaración, porque eso se ve más claro en las acciones de responsabilidad social. ¿Por qué decimos que son acciones de responsabilidad social? Ahora cuando lo explique, lo van a tener claro. Pero tened en cuenta que yo te entendí lo que vos decías, porque indirectamente lo está perjudicando a los acreedores, claramente, yo ya sé que es así, pero vos jurídicamente sabés que el daño que se tiene que reparar es el que le produjo al patrimonio social, a la sociedad, al concursado. Yo digo sociedad, pero no es sociedad, persona jurídica o persona humana, ¿está bien? Así. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora perfecto. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Ah, no, de nada. Porque tengo mala señal. Bueno, esas son las acciones de responsabilidad representante, convencional o legal, no societario, no orgánico. Si es societario, va al 175, ¿está bien? Y tienen que saber ustedes, el factor de atribución siempre es dolo, y tienen que saber los verbos. Permitido, facilitado, agravado o producido. No tan difícil. El segundo párrafo ahora las acciones de responsabilidad de tercero, ahí Garabuso hace todo un reconto en el Zoom, de que eran los cómplices y demás. ¿Qué le puedo destacar acá? Y que acá no solo tiene que reparar, tiene más sanciones que las anteriores. Tiene que reparar, sí, y tiene más sanciones. Mire lo que dice. Que de cualquier forma participen. Dolosamente, acá no hay, ya habíamos dicho que estas acciones, la 133, tienen factor de atribución dolo. En actos tendientes a la disminución del activo y exageración del pasivo, antes o después de la declaración de quiebra, este es el híbrido de una acción de recompositoria y de reintegro, porque nosotros dijimos que la acción de recompositoria era actos dañosos, que violaban el tratamiento igualitario anteriores o eran perjudiciales y que eran anteriores a la sentencia de quiebra. Estos son anteriores y posteriores y son dañosos. Deben reintegrar los bienes que hubiesen sacado, indemnizar los daños y tampoco pueden reclamar los derechos en el concurso. Es decir, si hubo una venta dañosa, fíjense ustedes, ¿no? Una venta con dolo para ocultar, una venta simulada. Una venta simulada con fraude, colusión entre el fallido y un tercero, el cómplice, lo llamaba ante la ley. Ahora se llama simplemente tercero. El tercero, la acción de responsabilidad prosperó. ¿Cuáles son las sanciones que le ponen? Usted dice, tiene que reparar los daños. Bueno, no podemos encontrar el bien que ha salido en esta venta fraudulenta, tiene que reparar el valor de ese bien. Sería el daño material, ¿no? La reparación material. Y la ley le impone solamente ese límite, no. Además, tiene que devolver lo que hubiese percibido. No percibió nada. Pero él había entregado plata. En esa venta simulada, fraudulenta, había entregado determinado, no importa. Aunque fue a precio vil, había entregado una suma. Esa suma las podría verificar, que sería legítimo, él podría decir, mire, está bien, esta venta fue simulada, qué sé yo, pero yo al fallido le había entregado un porcentaje del precio este vil, lo que fuera. 10 mil pesos. ¿Lo puedo verificar? Ustedes deberían responder que no. ¿Por qué? Tampoco puede reclamar ningún derecho en el concurso. Esta es una sanción que algunos autores, Garabuso, y algunos autores tratan de lo tachan de que esto sería inconstitucional, porque no solo lo obliga a reparar los daños,
a reintegrar lo que hubiese sacado, sino que no puede reclamar derechos legítimos con respecto al concursado. Tiene una sanción como desproporcionada con lo que es la naturaleza de la acción de responsabilidad. No me importa que sepan lo de constitucional y demás, sí me importa que acá no solo en las acciones de terceros no solo tienen que reparar, sino que no pueden reclamar lo que le pudieran formular al concurso. ¿Está bien? A veces ustedes se confunden que dicen exageración del activo y disminución del pasivo. No, acá es disminución del activo y exageración del pasivo. Es si el activo se achicó, si el activo se agrandó, si se exageró, ¿cuál va a ser el daño reparable? Si no tenía un automotor y yo se lo puse el automotor para que lo desapoderen, no le veo un acto dañoso. Entonces hasta parece de sentido común. Es disminución del activo y lo que se exagera es el pasivo. ¿Cómo se exagera el pasivo? Inventando créditos. Y esos después créditos afectan a los demás acreedores que en el porcentaje de la distribución que cobran en moneda de quiebra. Cuando más acreedores, menos para cobrar. Respecto de un activo que generalmente se presenta como insuficiente. No es el caso que dio Camila, que decía, che, bueno, acá hicieron un acto doloso, de lo que quiera, pero ni permitió, ni facilitó, ni agravó, ni facilitó la insolvencia. La verdad que con el activo se pudo cancelar todo. Bueno, ese caso que es medio de laboratorio, acá específicamente lo que sanciona es cuando con dolo se exageró el pasivo, es decir, inventaron crédito o se disminuyó el activo, ¿está bien? A veces confunden eso. Le ponen exageración al activo. Además que casi como que atenta contra el sentido común. Después el trámite, lean el SUN, esto tramita ante el juez del concurso, no por razones del fuero de atracción, sino por razones de conexidad, o si se quiere, fuero de atracción activo. Es decir, que el concurso demanda, pero se hace ante el juez del concurso. Una cosa que antes lo preguntábamos, que vale mencionar, porque difiere, y difiere también de la reglamentación anterior al año 95, el plazo de extinción de esas acciones. ¿Cuál es el plazo de extinción? 2 años prescribe desde la sentencia de quiebra. Entonces, ¿cuándo se extinguen las acciones de responsabilidad? 2 años. Por prescripción de la sentencia de quiebra. ¿La sentencia de quiebra tiene que quedar firme? No, de la sentencia de quiebra. La sentencia de quiebra tenía que quedar firme hasta el año 95, que lo aclaraba la ley. Ahora la ley no dice nada. 2 años de la sentencia de quiebra. Y es un plazo de prescripción, con lo cual no puede ser declarada de oficio, es susceptible de interrupción y de suspensión. En el caso de otras acciones de recompositorias, como son... Una consulta, ¿en qué plazo tiene que ser? Ahí le estaba diciendo, ¿en qué plazo tiene que ser? Tiene que me preguntó Macarena, tiene que promover esta acción, iniciar esta acción, el legitimado que es el síndico, la tiene que iniciar dentro de 2 años desde la sentencia que era, porque si no prescribe. Otro caso de acción de recompositoria, como son las acciones de inoponibilidad, tienen un plazo de extinción que no es de prescripción y no es de 2 años. Es de 3 años y de caducidad. Ustedes saben que la caducidad no es susceptible de interrupción, de suspensión, y puede ser declarada de oficio. Entonces, a veces lo hemos preguntado, siempre los dos comienzan con la sentencia de quiebra y uno es de caducidad, la inoponibilidad, la resarcitoria es de prescripción. Otra cosa, bueno, también obvia ahí, que requiere autorización del síndico para ejercerla, autorización que tiene que darse por mayoría siempre a aquellos criografarios verificados, declarados admisibles. ¿Hay algún debate en cuanto a las acciones de responsabilidad del 175, si quedan alcanzadas o no? La doctrina ahí estaba ciertamente dividida. La doctrina mayoritaria dice que quedan alcanzadas, es decir, que se requiere autorización. Garaguzo, Lorente y una doctrina más concursal de la provincia de Buenos Aires, sostiene que no se requiere autorización, que el síndico es el legitimado en sustitución de la sociedad y demás. Estas acciones que dijimos ahora, hagan un esfuerzo en esto, estas acciones que dijimos ahora son acciones de responsabilidad concursal, contra los representantes o contra los terceros, es decir, 173, primer párrafo. Las podríamos identificar como acciones de responsabilidad concursal. Las que habla el 175 son acciones de responsabilidad social.
Ustedes saben que la sociedad, la ley de sociedades, tiene reglamentada, artículo 276, 77, en fin, a lo largo de toda, según el tipo social, y tiene una parte general en el artículo 54, el 58, tiene reglamentada que si determinados actos, determinadas personas realizan actos que son perjudiciales para la sociedad, no para los socios, ¿eh? Si son perjudiciales para los socios, puede ser una acción de responsabilidad, pero no social, si no será, será otra cosa. Los socios pueden ejercerla, pero no es una acción social. Para que sea acción social, el patrimonio que se ve afectado tiene que ser el patrimonio de la sociedad. Es decir, si los administradores sociales, que son los que están alcanzados, los legitimados pasivos por este tipo de acciones, realizan un acto que vulnera, supónganse, la minoría, el régimen de distribución de dividendos de la minoría, puede ser que genere un daño y que ese daño sea susceptible de reparación, pero ese daño se lo genera al socio como acción individual. Es una acción individual responsabilidad. Sí, ya sé que está regulada en la ley de sociedad y es societaria, si quiere, pero es una acción individual de responsabilidad, no es una acción social. Cuando la doctrina, en esto es unánime, cuando nosotros decimos que es una acción social, usted lo tiene que haber visto bien eso, con el trámite de cuando rindieron sociedades. Cuando decimos que es una acción social, es porque el patrimonio afectado es el de la sociedad. Y acá está concursado. Si tuviera imbonis, ¿quién es el que puede hacer la acción de responsabilidad? El socio. No, la sociedad, por sus órganos, desde ya, pero la sociedad. El socio lo puede hacer en caso de omisión o en caso de oposición al quito de responsabilidad, esto creo que es 275 la ley. Ustedes saben que estas acciones de responsabilidad, no quiero extenderme mucho porque es societal, pero estas acciones de responsabilidad requieren previa resolución de asamblearia. Y el factor de atribución no es el dolo. El factor de atribución es la culpa y hasta la culpa leve, dicen algunos. La culpa grave, sin duda. Son acciones sociales de responsabilidad porque el daño se le produce al patrimonio de la sociedad. Puede ser ejercida por la sociedad a través de su representante o por los socios, o así, puede ser ejercida individualmente por los socios o acreedores, esto es en el supuesto que la ley de sociedades lo permite. Para que sea ejercida por la sociedad, tiene que haber una previa resolución de asamblea. Cuando está in bonis es lo que ocurre esto. Cuando está in malis, ¿qué es lo que dice la ley? Es el 175. Cuando está in malis, es decir, cuando está declarada en quiebra, el ejercicio, las acciones de responsabilidad, es lo único que dice la ley. Que el ejercicio, las acciones de responsabilidad, que yo le dije hasta acá, que era de la sociedad o de los socios individualmente, en el supuesto que la ley de sociedad lo permite, estamos diciendo de la responsabilidad social. Es complejo esto, por eso insisto con esto, aunque no me hayan preguntado. Acciones sociales, lo que identifica que se afectó al patrimonio de la sociedad, no de un socio individualmente, porque lo aplastaron, por lo que fuera. Los administradores sociales actuaron mal y se afectó al patrimonio social. Tomaron malas decisiones, mala gestión social. ¿Tienen que reparar? Sí. ¿Quién la ejerce cuando esta sociedad está en quiebra? Lo dice el 275, el síndico. El síndico, el ejercicio de acción de responsabilidad contra los socios, limitadamente responsables, administradores, síndicos, el que ahora corresponde al síndico. ¿Está bien? Entonces, el síndico es el legitimado. Lo podría decir, pues la verdad que con la sustitución de responsabilidad, la sustitución de legitimación que tiene el 110, era exactamente lo mismo, pero bueno, lo repitió acá. No regula. El factor de atribución sigue lo que está regulado en la ley de sociedades. Tiene un factor de atribución de culpa. Simplemente lo que regula acá es el legitimado. No la sociedad, que está desapoderada, sino el síndico. Y después la segunda parte dice acciones en trámite. Esto es cuando las acciones fueran ejercidas, estas acciones que son sociales, pero ejercidas por los socios de forma individual. Por omisión, no, qué sé yo. Se resolvió la administración, se resolvió la responsabilidad en una asamblea y pasaron los 3 meses y no se hizo, cualquier socio la puede hacer. Bueno, un socio la hizo. Acá lo que le da la ley, la posibilidad de al síndico de o puede optar entre hacerse parte coadyuvante en estos procesos en que se encuentre el bien o deducir directamente la acción que le corresponde. Es decir, puede. O promover una acción social de responsabilidad que estaba legitimado por el párrafo anterior, o hacerse parte en una que ya estuviera en trámite antes de la sentencia de quiebra,
por iniciada en forma individual por algún socio, en el supuesto que la ley de sociedades lo permite. ¿Alguna pregunta? Doctor, cuando sí. Decía que en la última parte eran acciones que hayan sido iniciadas por socios, ¿por qué dice nada más por socios, sino también por la sociedad? Porque si fuera iniciada por la sociedad, ¿en qué sentido? Sí. ¿Por qué hago esta distinción? Claro, porque vos al principio decías que podía, el legitimado para realizar la acción era la sociedad a través de los órganos de administración y en el caso de Misión, los socios. Y en la segunda parte haces como la distinción de que el síndico puede ser coadyudante o iniciar una acción nueva en el caso de que un socio haya iniciado la acción, y como no mencionaste que el caso de la sociedad, pensé que era como una distinción que estabas haciendo. No, está bien. Me salvaste. No. Inclusive ahí Garaguso no hace esa aclaración. Si existe una acción, lo que está diciendo su compañero es una acción social de responsabilidad que está iniciada con anterioridad a la quiebra, pero no se dio el supuesto de que le hizo en forma individual, sino que la sociedad lo hizo a través de sus órganos sociales. Como la sociedad se encuentra desapoderada, acá el síndico no tiene, no es que pueda optar entre hacerse parte coayudante o promover su acción. Acá el síndico lo va a sustituir en el caso de, por la pérdida de legitimación social del fallido, ¿está bien? Entonces, no tiene ni siquiera la opción, digamos. Entonces, por eso yo dije, y ahora que me recordás, Garaguso tampoco lo aclara bien, por eso yo dije, che, el segundo párrafo está claramente, la doctrina dice esto es para acción individual. La otra no puede optar, no puede decir, no, acá yo no hago nada. No, usted tiene que actuar porque usted es el que va a representar a la sociedad ahora, porque la sociedad perdió la legitimación procesal por el desapoderamiento. ¿Está bien? Es una distinción muy válida que hizo Octavio, que tiene que ver que yo no hice esa aclaración. Dije, che, esto está referido cuando se produjo en forma individual. Hay actores que ni siquiera lo distinguen. Ustedes podrían decir, bueno, si hay una acción social antes, no distinguen quién la ejerció, porque, y después, de todas maneras, la única distinción podría que la que le acabo de hacer yo, decir, bueno, che, si la ejerció la sociedad, como perdió la legitimación, tiene que venir síndico, ¿sí? Y sí, va a tener que venir acá y entrar a cumplir las prerrogativas, los deberes que la ley le impone, digamos. Eso claramente no tiene opción, digamos. La otra, si fuera en forma individual, tiene la opción de hacerse parte coadyudante o iniciar la propia acción social. Es muy buena la pregunta. Bueno, ¿hay algo más? Bueno, a mí no se me ocurre. Esto está bien tratado, no sé, yo les hice ahí unas aclaraciones. A ver, si saltamos y sacamos este tema, distingan bien lo que es acción. Acción de responsabilidad concursal, factor de atribución muy grave, dolo. ¿Cuáles son los daños sancionados? La acción de tercero debe reparar más sanciones, tiene que reintegrar y no puede reclamar nada del concurso. La acción social, lo único que dice acá, cuando está la sociedad en quiebra, ¿quién la va a hacer? También esto nos sirve para distinguir, che, cuando decimos representante, no es el representante de la sociedad, en el 173, es el representante convencional o legal, porque si es orgánico, tiene que ir por la otra vía. Dejando de lado esto, y por último, que para que sirva algo acá, qué sé yo, lo del concurso, los intereses, lo de los privilegios, está muy bien tratado en un Zoom que yo vi ahí, que presentó Florencia Heriar. Hace toda la distinción entre los elementos del concurso y demás, entre los elementos, perdón, de los privilegios, sabiendo que los privilegios es una especie de género preferencia, las preferencias son ventajas, que pueden ser excluyentes o no excluyentes. Ventaja es decir, cualquier preferencia que yo puedo hacer, cualquier ventaja en la que yo puedo postergar los derechos de un acreedor. Esto es, pueden ser temporales, como el pronto pago. El pronto pago es una preferencia. O excluyente, como puede ser el boleto de compra-venta. El adquiriente por boleto de compra-venta que directamente tiene derecho a que le paguen directamente con la escrituración, que le escrituren el bien, retira el bien, es una de las preferencias más fuertes. Después, dentro de esa preferencia, tenemos preferencia de cantidad, es decir, que cobran en una porción respecto de la distribución que es insuficiente. Sabemos que cuando la importancia de los privilegios es cuando la distribución es insuficiente. Si todos cobran, no importa que estemos ordenados en diferentes formas, porque todos cobramos íntegramente el crédito.
la importancia de los privilegios tiene que ver con la insuficiencia del pasivo, del activo a distribuir. Entonces, las preferencias de cantidad son los privilegios, que es la cualidad del crédito. Además, no voy a repetir el Zoom, véanlo, está exhaustivo y muy didáctico. Hay una pirámide ahí o una jerarquía entre cuáles son los créditos cuando concurren cuáles son los créditos de mayor rango o de mayor jerarquía, porque el rango es acreedores con privilegio especial sobre un mismo asiento. Ahí tenemos rango. Jerarquía es la concurrencia de privilegios o en forma más general, no la especie, sino el género, que es las preferencias. Y acá tenemos, eso también lo dice, creo que al final, si no, esto ya está contrapreguntado, que tiene que ver que lo primero que cobra de todo es la reserva de gastos de artículo 244, después vienen, abajo de eso, vienen los privilegios especiales, después vienen los gastos de preservación de justicia del 240, esto es las costas judiciales, los honorarios, ¿sí?, los gastos que se generan como consecuencia del juicio. Después vienen los privilegios generales. Los privilegios generales tenemos ilimitados al 50%, los ilimitados son los créditos laborales. Si todavía queda algo del privilegio general ilimitado, después de la reserva de gastos, después de todos los privilegios generales, privilegios especiales, los del 241, después de todos los gastos de conservación y justicia del 240, es decir, los honorarios del martillero, del síndico, el abogado, el fallido, tasa de justicia, edicto, eso. Después de todo eso, queda algo, vienen los privilegios generales ilimitados, que son los del 246, primer párrafo, los acreedores laborales. Si queda algo, vienen los privilegios generales limitados al 50%. Es decir, del producido que queda, el 50% va para ellos y el 50% va a los quirografanos. Que acá tenemos la última jerarquía de esto. Dijimos, reserva de gasto, privilegio especial, gasto de conservación de justicia, privilegios generales ilimitados, privilegios generales limitados, acreedores quirografarios o comunes, y a última instancia tendríamos los subordinados y tendríamos que ver, no sé, las condiciones de subordinación, la posibilidad esta media acá, que realmente no, inusual, de que el acreedor pacte la postergación de su acreencia, ¿no? Esto es muy desarrollado, muy visto en el mercado de capitales, muy desarrollado, países del norte, de ningún, escasa aplicación acá, no conozco ningún caso. Esto ténganlo en cuenta, después qué es una conservación de justicia, qué es una reserva de gastos, cuáles son los privilegios especiales, cuál es el asiento del privilegio más, eso lo determina bien la ley, ahí está claramente la cuestión de que ustedes hagan el esfuerzo de estudiarlo, no le veo mayor complejidad. Así que, no sé, si no hay más preguntas, vamos a dar brevemente por concluida esta, no podemos llamar clase, porque... Sí. Disculpe, ahí comentó Agustina Feijó en el chat que no le anda el micrófono y que quería preguntar sobre los periodos informativos y la verificación. Ah, bueno. No sé a qué estará haciendo referencia, pero decimos, cuando decimos nuevo periodo informativo y verificaciones, si bien no es un punto que sea ahora, desde ya vamos a responderlo, que a veces le genera alguna confusión. Tiene que ver con cómo se verifican los créditos. Cómo se verifican los créditos. Y en la quiebra, ustedes tienen que hacer la distinción entre quiebra directa, que los créditos se verifican igual que en el concurso preventivo, es decir, hay un nuevo llamado plazo verificatorio, hay un nuevo plazo verificatorio, se declaró la quiebra, usted sabe que puede ser directa o indirecta. Indirecta por fracaso del concurso preventivo. Y hay distintos modos de fracaso. Estoy diciendo términos generales. Cuando es directa, ¿cómo se verifican los créditos? Igual que en el concurso. Hay un nuevo llamamiento a los acreedores a que vengan a concurrir a verificar. ¿Sí? ¿Y solamente en este caso? No. ¿En quiebra indirecta hay? Sí. ¿En qué casos de quiebra indirecta hay un nuevo llamamiento? Es decir, nuevo que hay, se fija un plazo para verificar y hay producción de informes. Por eso se llama nuevo periodo informativo, porque el síndico produce informe individual y informe general. Y esto lo establece el artículo 88, creo que es el último párrafo, que dice en el caso de quiebra por nulidad y quiebra por incumplimiento. Es decir, el legislador determinó en forma discrecional que si la quiebra es indirecta
pero no es todas las quiebras indirectas, es decir, por frustración del acuerdo concursal preventivo, sino por el fracaso del acuerdo, esto es por nulidad o incumplimiento, cuando la quiebra se declara porque no cumplió el acuerdo, porque se declaró nulo, hay un nuevo periodo informativo. Ahora, si la quiebra se declaró porque no alcanzó la mayoría, porque fracasó el salvataje, porque no hizo pública la propuesta, bueno, acá no hay un nuevo periodo informativo, sino que el síndico reajusta los créditos y los acreedores tardíos tienen que ir por el incidente del 202. Periodo informativo significa verificación ante la sindicatura y nuevo producción de dictámenes del síndico, el informe individual, el informe general y plazo para verificar. Plazo para verificar es quiebra directa, incumplimiento y nulidad. Bien fácil. Y si se da el otro supuesto de quiebra, indirectas, ¿cuál es el plazo? ¿Cómo es la forma de verificar? Los créditos anteriores, el síndico tiene que hacer un informe actualizando los créditos, diciendo si hubo pagos parciales y ajustando los intereses que quedaban suspendidos de la presentación en concurso, y ahora los tendrá que traer hasta la sentencia de quiebra. Y después se realiza el trámite, ya no ante la sindicatura, sino por un incidente. El incidente del 202, por vía incidental, es decir, tiene un trámite jurisdiccional. Los otros supuestos de quiebra indirecta. ¿Hay informe individual, informe general? No. No hay ni informe individual porque no va a dictaminar el síndico informe individual respecto de cada bien, sino que va a tener que responder los informes, va a tener que responder el incidente de verificación del 202. Es incidental. Tampoco hay un plazo. Entonces, por eso acá los tardíos en la quiebra son raros. Porque puede haber tardíos en la quiebra, verificación tardía al plazo, al proceso, que tiene que ver cuando en estos supuestos de quiebra, que es quiebra directa o indirecta con nuevo periodo informativo, y si no habrá tardíos a la clausura o tardíos a la distribución. Los tardíos a la distribución solamente pueden participar de las distribuciones complementarias, tiene esa sanción. ¿Y por qué digo? Porque no hay plazo para el de ejercer el 202. Será hasta que prescriba el crédito. Pero si lo hace después que se presentó el proyecto de distribución, ya no va a entrar en ese proyecto. Va a tener que ir a las distribuciones complementarias, que son eventuales, si aparecen o no vienen. Y si fue tan demorado que se atrasó y no está en la clausura, y bueno, ya es peor esto, porque ya ni siquiera va a participar en las distribuciones complementarias. Va a tener que denunciar la existencia de nuevos bienes sujetos a desapoderamiento para poder verificar. Me fui un poco por la rama, pero no sé si era lo que preguntaba ella, y si esto entra ahora, pero y no sé si, bueno, Julieta, espero haberte respondido, si era eso, digamos. Pero nuevo periodo informativo, ustedes no saben qué, bueno, es la producción del informe que tiene que hacer el síndico. Tiene que ver la importancia con que hay un nuevo fijación de plazos para verificar y que la verificación es ante la sindicatura. Entonces tenemos que ver qué clase de quiebra es. Y eso lo determina el artículo 88. ¿Algo más? Bueno, mucha suerte el lunes. El lunes a las 14 es el parcial. ¿Sí? ¿Me pasa una pregunta? Sí, cómo no. En el caso de el artículo 117 que dice respecto a la presentación del informe general, los interesados pueden observar el tema de la fecha inicial del estado de cesación de pagos. En los casos de quiebras donde no hay nuevos informes del síndico porque no hay periodo informativo, las quiebras indirectas, ¿qué pasaría? Muy buena pregunta. No está previsto en la ley. No, el síndico de dictaminará respecto, no por la vía de un informe general, sino me decís qué pasa en la práctica. El síndico dictamina, hace un informe, pero no un informe general, donde el informe general, dentro de los ítems que tiene que poner la época que se produjo el estado de cesación de pago, los hechos que son susceptibles de ser revocados y demás. Entonces ahí es donde se puede observar el informe y decir, che, la cesación de pago me alcanza mi acto, así que yo la voy a impugnar, no estaba en cesación de pago, o este acto no está alcanzado. Cuando no es así, en la práctica sea que el síndico por iniciar el trámite de fijación de la ficha inicial de estado de cesación de pago, y los terceros lo podrán impugnar, no por la vía del informe general, porque no hay un informe general, no es que esto cambia, que tiene que producir un informe general específico para establecer la fecha inicial del estado de cesación de pago. Ah, claro. Dale, gracias. Porque la ley no lo prevé, digamos. Es que la ley, en esto, por eso yo le dije que en forma discrecional o arbitraria el legislador prevé esto, porque no hay mucha diferencia sustancial en una quiebra indirecta por incumplimiento o porque no se alcanzó la mayoría. Y en uno hay un modo de verificar que es incidental y el otro es, ante la sindicatura, es extrajudicial, y uno tiene un plazo y el otro no. Salió así la ley. En este caso no hay informe general, ¿cómo lo pueden impugnar? Bueno,
¿cómo se inicia el trámite de fecha inicial de estado de cesación de pago? Se inicia un incidente y se acompaña una copia del informe general. Bueno, cuando hay un informe general, el síndico va a dictaminar una fecha. Si fuera no sé si consulta, indirecta. Aclaración, pregunta. En una de las clases justo relacionada a este tema, se había dicho que respecto a la fijación de la fecha de estado de cesación de pago, se había dicho qué sucede si no se realizaba el informe general, ¿no? Para que transcurran esos 30 días para que después los acreedores puedan oponerse. Y se habían planteado dos posturas, que una era que se debía actualizar el informe general y a partir de esa actualización, a partir digamos, de la presentación de ese nuevo informe, corrían los 30 días. Y la postura, no sé quién dio esa clase, la postura era que había que hacer un nuevo informe general con todos los recaudos del informe general, no lo que yo te decía que va a dictaminar respecto de la época en que empezó el estado de cesación de pago, si no decían eso. Perfecto. Porque yo la que me parece, no sé, que excede por ahí la exigencia normativa es que le pidan el informe general, con todos los recaudos que tiene el informe general en el artículo 39. Ni hablar, pero la otra postura era, que me parecía desde mi punto de vista mucho más sencilla, que era que en la sentencia de quiebra se dispusiera cuándo comienza a correr ese plazo de 30 días, en caso que no existiera informe general. Claro. Me parecía una postura más sensata, digamos. Claro, exacto. Es válido, digamos, porque la ley no lo determina. Es válido, la ley no lo determina y uno lo puede reconstruir en base a, no sé, supongo que será algunos parámetros que tienen que ver con el debido proceso, la garantía de defensa en juicio y demás, de permitirle al que se va a ver afectado de cuestionarlo eso y demás. Pero como esto, de todas maneras, los que no han intervenido no hace presunción juris tantum. O sea, también lo va a cuestionar cuando le hagan acción de inoponibilidad por el 119. Eso no es que tampoco es que nos tenemos que rasgar la vestidura por esto. Porque dentro de la defensa que va a poder alegar, va a decir que la fecha inicial, por eso puede haber muchas fechas iniciales de estado de cesación de pago, no una, porque para esta acción de inoponibilidad puede ser cuestionada que no está alcanzado por esto. O sea, que también lo va a poder cuestionar ahí, ¿no? Si bien no está determinado, no le veo tanta como trascendencia, porque Siempre va a quedar alcanzado, lo va a poder alegar en su momento. Va a decir, esto no está alcanzado. Yo no tengo una presunción juris, es de juris. ¿Está bien? Claro, siempre se va a poder defender, digamos, en algún momento o en el otro. Claro, exacto. Por los efectos que tiene la resolución que fija la fecha inicial del estado de cesación de pago respecto de si intervino o no, digamos. Digo yo, pero es válido, sí. El que dijo que hay que hacer un forjeda, qué sé yo. A veces hay opiniones de leyes ferenda que son, y de leyes lata, que uno dice, esto es confundido, tiene una expresión de deseo. Y a veces, no digo entre nosotros, lo veo en los doctrinarios de primera línea, redactores de leyes y demás, que dicen, la ley no dice eso. La ley no dice, no sé, lo interpretamos, está bueno, pero después, ¿cómo lo llevo yo? ¿Cómo materializo esto en la defensa de un cliente? ¿Cómo se lo pongo ahí al juez para convencerlo? Y la ley no dice nada. Y digo que haga otra vez el informe general. Pero bueno, está bien, es válido. Es una reconstrucción de ley ferenda, me parece. Pero qué sé yo. No lo veo tampoco para hacer tanta cháchara con él. Profe. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Del tema de la conversión, ¿cuál es el trámite? Capaz. Digamos, ¿por incidente genérico o específico? No, incidente genérico no. La conversión es el pedido tenemos que presentar una demanda de concurso preventivo, lo tenés que presentar en el principal. Presentar la demanda de concurso preventivo con todos los recaudos que supone cumplir con el artículo 11, 5, 6, 7 y todo. Vos estás diciendo la quiebra iba, el proceso este concursal iba para el lado de la liquidación. Yo quiero que paren la mano y que lo lleven para el lado de la resolución de la litis vía negociación. Nosotros se resolvía la litis vendiendo todo. Acá se va a resolver la litis negociando. Vos lo
tenés que presentar una demanda, no es que vos presentás un incidente y esto sí. Claro, y presentás una demanda, pero el juez lo resuelve de inmediato, digamos. Claro, por supuesto. Claro, por supuesto. A ver, si vos me decís, che, va a parar los actos de liquidación, la verdad que sí. Los actos de liquidación, jurídicamente, no es que quedan suspendidos con el simple pedido. Quedan suspendidos cuando se hace lugar a la presentación en concurso preventivo vía la conversión. Y la quiebra queda sin efecto. Dice. Bien, y tenemos toda esa discusión. Pero no es que decir, no, se la rematen los bienes hasta que resuelvo esto. Si eso lo tiene que resolver en 5 días. Tiene que cumplir con el 14. Tiene que resolver en 5 días si cumplí con los recaudos del artículo 11 y si se dan los supuestos que hacen procedente el pedido de conversión. En el supuesto de quiebra, legitimados y demás. Es una demanda que vos la presentás ahí en el principal. Claro. Más allá que en la práctica no es que va. No. Es decir, yo te tendría que decir, el pedido de conversión suspende los trámites de remate, vos me podés decir que no, el pedido de conversión no, suspende cuando se deja sin efecto la quiebra. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿A qué hora es el examen el lunes? ¿A las 14? Sí, a las 14. Ah, perfecto. Bueno, ahí nos vemos. Yo una última consulta. Usted mañana tiene algo que hacer a la tarde, ¿no nos puede dar otra, así como una introducción al parcial? No, mañana no puedo, pero lo voy a plantear, voy a hablar con los chicos a ver si alguno lo puede hacer. A ver si alguno lo puede hacer, con gusto. Bueno, bárbaro, estaría bueno para seguir evacuando algunas dudas. No, tranquilo, esta parte es muy positiva, muy derecho, muy de la ley. Así que nada, hay que hacer un esfuerzo y estudiar la ley. Es por ese lado hay que ir. No hay tanta doctrina y demás. Lo que puede ser un plomo es esto de la acción de la responsabilidad, pero tampoco nos volvemos locos con esto. Así que es bien la ley, digamos. Siempre acá lo dirimente, que se lo aprueban o no, es que desconocen el régimen legal y las interpretaciones, doctrina y esto. Eso sí, no digo que no ayude, adorna y tiene que ver con la nota, pero esto hagan el esfuerzo ese, digamos. Ustedes ya están en los últimos años de la facultad, no, que yo le explique acá todas las etapas de liquidación, licitaciones, no le veo. Es un suministro de información que no creo que les cumpla ningún efecto, más allá del esfuerzo ustedes que pueden hacer en concentración en tratar de memorizar lo que yo le estoy diciendo. Y me parece que funciona, digamos. Bueno, muchachos, mucha suerte. Y bueno, nos vemos el lunes, con los que me toquen a mí, si no, le va a ir a todo bien. Casi nadie. Yo creo que haya mucho precedente que se pierda en esta instancia la cursada, la promoción. Y nosotros estamos haciendo, ustedes sabemos el esfuerzo que están haciendo vía Zoom y nosotros eso lo valoramos. Esto pedagógicamente tiene muchas limitaciones. Y además de las nuestras, las que ya tenemos, así que nosotros eso lo tomamos muy en cuenta en la evaluación. Eso lo hablamos, lo tomamos muy en cuenta, hacemos un esfuerzo para que esto salga, termine bien, digamos. Así que confianza ahí, hacer el esfuerzo ahí de estudiar el fin de semana. Mucha suerte. Gracias. 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 Ah, de nada, hasta luego. Bien, Echeverry, ¿eh?